bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo mi playlist de música cristiana parte 2. Siento que es súper cool compartir con ustedes estos playlists, porque no sé si les pasa que a veces están como escuchando su música favorita y ven otras canciones ahí y tú dices, no, quizás no me guste, entonces me quedo con los que ya tengo. Entonces nada, compartir con ustedes estas canciones que yo he ido conociendo poco a poco. Como les había dicho en mi video de mis metas para este año 2019, que la más importante pues es poner a Dios en primer lugar y crecer espiritualmente. No tienen idea de cómo Dios ha cambiado mi vida. Hoy en día hago cosas que antes no me gustaba hacer, cosas que nunca pensé dejar de hacer. Creo que yo hubiese creído posible que yo pudiese dejar otras cosas excepto la música. Yo para la música era, me la sabía de memoria. Para mí el escuchar música era como todo. Si me preguntan cómo lo he hecho, Dios. Yo no tengo ni idea de cómo lo dejé de hacer, ni idea cómo lo logré. Si me preguntan, claramente pues la palabra de Dios es más importante, la palabra de Dios es la que nos cambia. La música claramente es pues adoración para Dios y pues claramente también muchísima de su letra pues nos llega, nos toca y nos quebranten muchas veces. Con esto dicho, comencemos con el video. Como les decía, son músicas nuevas que yo he ido como descubriendo y que me encantan ahora también. Les voy a estar dejando el nombre del artista y el nombre de la canción aquí en pantalla y también los links en la descripción de este video para que sea más fácil para ustedes ir, cliquear y escuchar la canción. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Esa partecita ahí donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a sanar a los pobres y a los quebrantados de corazón. Esa palabra la encuentran en el Nuevo Testamento, no les sabría decir en cuál de los cuatro evangelios está. Entonces lo que pasó fue que el Señor Jesús pasó a leer el libro de Isaías, el cual decía esta palabra. Entonces cuando él terminó de leer pues el versículo, dijo esta palabra hoy se ha cumplido en mí. Súper lindo, la verdad es que sí les animo muchísimo a que lean la Biblia. Es maravillosa, o sea, dice la palabra de Dios que todo en este mundo pasará, pero su palabra no pasará. Les voy a leer un texto bíblico que está en Hebreos 4:12 y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si se dan cuenta, cuando ustedes están leyendo la palabra de Dios o cuando el pastor está predicando, tú sientes que esa palabra es para ti, estás leyendo y sientes que eso te está cayendo a ti, porque descubre el alma, para Dios no hay nada oculto. Entonces por eso la palabra de Dios edifica y moldea. A veces uno dice que por qué tantas cosas malas pasan en el mundo, que por qué hay tanta violencia, tanta delincuencia, tanto,
tantas cosas malas que están pasando en el mundo y decimos, pero ¿por qué Dios permite esto? Y la verdad es que nosotros mismos nos hemos hecho de corazón duro. De mi perspectiva, yo lo que veo es que no hay ese temor a Dios. Todos hacemos lo que se nos da la gana, no queremos obedecer. O sea, si no hay ese temor de Dios, ¿cómo una persona que está haciendo mal va a dejar de hacer el mal que está haciendo? ¿O vamos a dejar de estar haciendo el mal que estamos haciendo? Mientras cuando tú tienes temor de Dios, cuando tú sabes de Dios, de la palabra de Dios, tú sabes que lo que estás haciendo está mal. Obviamente uno sabiendo que eso está mal ante los ojos de Dios, uno no lo hace. Otra cosa que pasa muy común, y lo digo por experiencia propia, decimos que tanto los pastores como los padres como los líderes de las iglesias, que unos son estafadores, que unos son ladrones, que otros son esto, que otros son lo otro. Y sí, eso existe. Pero si tú te vas a la palabra de Dios, la cual se le puede estar dejando aquí algunos versículos, dice que todas estas cosas tienen que pasar, que vendrán falsos profetas, que vendrán personas que engañarán a las ovejas. Hay muchísimas cosas que tienen que pasar porque escrito está en la Biblia. Otra cosa, no pongas tanto énfasis en ver el que esta persona si es, supuestamente se dice esto y lo otro y está haciendo mal, entonces yo prefiero estar así como estoy. Yo decía eso, pero hoy en día me doy cuenta de que lo que realmente importa es tu relación con Dios. Tú no dejes de hacer el bien solo porque otra persona no lo está haciendo. Si bien es cierto, la salvación es un regalo de Dios, nadie se gana la salvación por obras para que nadie se gloríe, pero también recuerden que Dios tiene mandamientos, unos mandatos. Dios quiere que le obedezcamos, que por lo mismo ha dejado eso para que nosotros le obedezcamos. El día que tú te mueras no vas a ir a decir, oh, pero ¿por qué esta persona? No, el día de mañana morimos, nosotros somos los que tenemos que dar cuenta de nuestros propios actos, no nadie más. Yo por eso les insisto tanto a que se animen a leer la Biblia, porque si yo leo la palabra de Dios, nadie me va a engañar. En la palabra de Dios no se trata de lo que yo pienso, lo que tú pienses, de lo que tú pienses, es lo que está escrito, nos guste o no nos guste. Estaba escuchando una prédica ayer y estaba hablando el pastor de la paciencia de Dios, y pues la Biblia lo dice que Dios es tardo para la ira, pero que llega. Y decía que si Dios no nos ha fulminado a todos porque ya nos hubiese fulminado, es porque Él es paciente, porque Él nos ama y quiere que nos enderecemos al camino, que volvamos a Él. Ese es el porqué de su paciencia, porque Él sigue esperando que nos arrepintamos. Miren, yo soy una bebé, diríamos, en la palabra. Todavía me falta muchísimo, yo tengo todo un camino que recorrer, pero todo lo que yo he ido aprendiendo, ya sea en un comentario, ya sea en algo, porque yo leo la palabra de Dios y a veces esa palabra me llega, o sea todo, pero hay momentos en los que específicamente esa palabra te llega. De una u otra manera yo quiero compartirles esto. Si ustedes escuchan una palabra de Dios, pues traten, yo sé que no es fácil a veces, ¿verdad?, compartirla con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, porque tú no sabes si esa palabra le va a ayudar a esa otra persona. Por lo menos intentarlo. Recuerden que hablar de la palabra de Dios no es fácil, es Dios quien por medio de su espíritu habla a las personas, porque no es uno el que convence de pecado, sino el Espíritu Santo. Dios nos habla de una u otra manera, Él pone a veces personas en nuestras vidas, que simplemente es un instrumento que Dios usó para llegar a mi vida, a tu vida, a la vida de cualquier persona. Con esto me despido, muchísimas gracias si llegaste hasta este punto del video. Dios sigue esperando por mí, por ti, por todos. Aprovechemos el hoy porque mañana no lo sabemos, ni siquiera el que va a pasar en las siguientes horas lo sabemos. Orarle siempre a Dios, pedirle perdón y pedirle sabiduría, pedirle ayuda, porque sin Él no somos nada. Y algo último, pero no menos importante, que yo aprendí hace poco, es buscar de Dios no por lo que Él nos pueda dar, por lo que Él nos pueda quitar, por ejemplo, curarnos de alguna enfermedad o darnos algo, ya sea material o lo que sea, sino buscarlo a Él por ser quien es Él, por el simple hecho de ser Dios. Ahora sí me despido, que Dios les bendiga, los guíe, los ilumine, les dé sabiduría. Muchísimas gracias por ver este video, en verdad espero que les haya gustado. Como siempre, si tienen alguna sugerencia, no olviden dejármela en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye, nos vemos en el siguiente video.